Bienvenidos a 24 Morelos. Hoy le presentaremos la condena que hacen los empresarios sobre agresiones a reporteros. Además, transportistas se quejan de la inseguridad. Está cerrada la autopista. Atención con esta información, vamos a tener todos los detalles. Cerrada en ambos sentidos desde hace ya varias horas. Y todos los detalles sobre el debate de los candidatos a gobernar el estado de Morelos. Aquí desde luego presentaremos todo un análisis de lo ocurrido ayer. Morelos tiene 3 medallas en levantamiento de pesas. Hay buenas noticias entonces en deportes. Hoy es viernes con todas nuestras secciones para comenzar el día. Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en 24 Morelos. Agradezco que nos acompañen en este viernes. Estamos ya cerrando la semana. Hoy es viernes 25 de mayo del año 2018. Bienvenidos a esta su emisión informativa por La Mexicana 90.3 FM. Gracias si nos siguen en las redes sociales, particularmente a nuestros amigos de Facebook, en donde estamos haciendo nuestra transmisión simultáneamente. El número para que se pongan en contacto es el 777-360-2722. 777-360-2722. Envíenos ahí todos sus comentarios. La gente, decíamos que en este momento pues, se encuentra transitando por la autopista o que quiere ir por la autopista, que se tiene que mover a la Ciudad de México, la que también está llegando de la capital del país. Bueno, se van a encontrar con algunos conflictos derivados de un accidente que ya le presentaremos en unos momentos los detalles y que, bueno, ha ocasionado ya por varias horas que tuvieran que quedar cerrados estos accesos. Así también, pues, que se hagan una serie de labores para el retiro, decíamos, por este accidente, pero pues en unos momentos, en cuanto ya haya más información acerca de si va a quedar restablecido el tránsito por aquí, pues se los estaremos haciendo llegar. Y también si ustedes pasan por ahí y entonces nos quieren compartir algún comentario, alguna fotografía, lo pueden hacer, ya les decía el teléfono. También estamos en Twitter e Instagram como 24-Morelos. Envíenos un inbox por nuestra página 24 Morelos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y contacto @24morelos.com, que es nuestro correo electrónico. Bueno, vamos a comenzar con la información, porque la fiscal antisecuestros en Morelos, Adriana Pineda Fernández, confirmó que durante un operativo realizado en el municipio de Huitzilac, lograron la liberación de una persona, se encontraba secuestrada. Hubo también detención de uno de los presuntos delincuentes. Vamos a escuchar a la fiscal.
Sí, bueno, durante la madrugada de hoy se llevó a cabo un operativo en coordinación con elementos de la Policía Federal ante el reporte que tuvimos de la privación ilegal de la libertad de una persona. Se implementó este operativo, logramos ya su liberación y la detención de uno de los presuntos responsables, la recuperación del vehículo de la víctima y bueno, pues estamos en este momento en la atención prioritaria de nuestra víctima para que llevemos a cabo pues todo el procesamiento penal y que pudiéramos en unos días más también judicializarlos ante el juez penal. ¿Cuántos detenidos se han hecho este año por el secuestro? Aproximadamente. Mira, tenemos contabilizados al corte del mes de abril 17 personas. El corte de mayo, bueno, sí lo tendremos que esperar más o menos en los primeros 5 días del mes de junio, que es donde hacemos ya el corte final, pero tenemos 17 personas detenidas por secuestro. ¿Este operativo se dio Se dio en el municipio de Huitzilac, en la zona de Tres Marías. Sí, una persona detenida. La víctima ya liberada y el vehículo de la víctima también recuperado. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Adriana Pineda, la fiscal antisecuestros. Y bueno, al tiempo de condenar las agresiones vertidas en contra de representantes de los medios de comunicación, esto que ya se lo presentábamos desde el día de ayer, ocurrido pues ahí en Plaza Marina, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Ángel Adame Jiménez, demandó al gobierno de Cuernavaca implementar las medidas de seguridad necesarias para poder garantizar la salvaguarda a todos los ciudadanos que asisten a divertirse a este sitio. Exigió que se dé cumplimiento a las acciones prometidas ya desde hace varios meses por parte de las autoridades y que refieren pues la vigilancia, sobre todo las licencias de funcionamiento, los horarios, que esto es importante, de apertura, así como la colocación de sistemas detectores de armas a los que estarían obligados y parece que no está sucediendo. Dicen que pues no están en contra de la operatividad de dichos establecimientos, de la detonación económica que se genera ahí. Sin embargo, reiteran que pues el ayuntamiento pues tiene que hacer un llamado, sobre todo pues en el sentido de dar garantías, dicen, de seguridad. Vamos a escuchar a Ángel Adame. Aquella ocasión que se iban a dar este tipo de implementaciones, de tal forma que tiene que darle seguimiento, que se lleve a efecto, no dejar que las cosas pasen, se enfríen y esperar que desafortunadamente vivamos un momento así. De tal forma que reiteramos el compromiso y la responsabilidad es del Ayuntamiento de Cuernavaca. ¿Era necesario ya la apertura de esta plaza? Desconocemos el procedimiento. En términos de derecho habría que revisar qué circunstancias se dieron. Si la situación da para que se tenga que dar en este tenor y el Ayuntamiento tiene que proceder a la apertura de esta plaza, está bien, entre comillas lo pongo, pero también tiene que dar la vigilancia y el seguimiento que verdaderamente trabaje como debe de ser, donde la gente, los jóvenes sobre todo que van ahí, puedan tener un lugar de esparcimiento, que puedan cumplir ellos con el horario y que por supuesto todos puedan regresar a su casa tranquilamente. Bueno, quiero saludar con gusto a mi compañero Javier Omaña, que está en la vía telefónica, porque ya les platicamos de este accidente que pues se ha registrado y que, bueno, pues mantiene cerrada la autopista. Buenos días, Javier, tú tienes los detalles. Adelante. Gracias, Michelle, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio en este, bueno, pues ya inicio del fin de semana. Quiero informarte que, bueno, pues a todos los que circulan hacia la Ciudad de México o provienen precisamente de la capital del país se van a encontrar con un bloqueo pues a la altura del kilómetro 75. Lo que ocurrió es que una pipa por la madrugada volcó una pipa de gas y, bueno, las maniobras se han extendido desde cerca de las 3, 4 de la mañana hasta este momento. Evidentemente, bueno, pues se tiene que poner todavía pues algunas maniobras para poder salvaguardar la zona, evitar algún riesgo, porque, bueno, pues se trataba de una pipa con combustible y esto podría generar, pues evidentemente, pues un incendio. Desde la madrugada están trabajando bomberos de Cuernavaca, personal de Protección Civil en esta área, y bueno, pues muchos están preguntando a través de redes sociales, incluso a través de grupos de WhatsApp, qué es lo que estaba sucediendo, si había acceso. Lo que se nos ha informado es que todavía se mantiene pues parte de los carriles bloqueados, incluso el vehículo sigue todavía de lado, porque lo primordial es pues retirar todo el gas que se cayó. Incluso las autoridades de Protección Civil de Cuernavaca informaron que podría registrarse un ligero olor a gas en el poblado de Ocotepec y Aguatepec, y bueno, pues el llamado es que la ciudadanía no se alarme,
es parte de este incidente que ya está controlado, quiero resaltar que está controlado, pero que bueno, pues se va a seguir extendiendo todavía unos momentos más. No nos han comentado cuánto tiempo más pudiera pues generarse precisamente pues las maniobras o puedan extenderse precisamente las labores, pero por lo pronto, bueno, pues es lo que está ocurriendo. También, Michelle, si me lo permites, quiero informarte rápidamente que el día de ayer por la noche, personal también de Protección Civil acudió a un casino que se ubica en la avenida Plan de Ayala, a la altura del lugar conocido como Casa de Piedra, y bueno, pues lo clausuró después de hacer una revisión, una inspección de las medidas de seguridad que se tienen precisamente en este sitio. Fue un operativo sorpresa, recuerdo lo que nos han informado preliminarmente, se verificó que pues algunos accesos y algunas salidas no eran las adecuadas, más después de este sismo, que es lo que se está poniendo atención, después del sismo del 19 de septiembre, está poniendo mayor cuidado precisamente en que los accesos y las salidas sean las apropiadas. En este caso no fue así, y bueno, pues finalmente se colocaron sellos de clausura por parte de Protección Civil. Eso no significa que, bueno, pues el lugar está cerrado ya totalmente, sino que tienen que pues adecuar estas salidas y estas entradas, hacer caso a lo que está pues mencionando y disponiendo Protección Civil, a fin de que, bueno, pues se salvaguarde la integridad de quienes visitan este tipo de lugares, Michelle. Ok, Javier. Bueno, entonces dos hechos ahí. El primero que nos comentaba sobre el accidente. ¿Hubo lesionados en el accidente? Javier, ¿hubo lesionados en el accidente? No, Michelle, no se corta un poco la comunicación, pero quiero comentarte que no se reportan personas lesionadas. Lo único que sucedió es que, bueno, pues le ganó el peso al vehículo, prácticamente se recostó, hubo una fuga de gas, y bueno, pues el propio chofer fue el que empezó a alertar a las autoridades, llamó primero a los números de emergencia, y evidentemente pues llegó Capufe y Policía Federal, pero bueno, pues no son ellos los expertos o quienes atienden este tipo de incidentes, así que bueno, pues están trabajando, como te decía, pues todavía en la zona, bomberos y Protección Civil del municipio de Cuernavaca. Bien, Javier, pues te agradecemos la información entonces, y estamos pendientes de en qué momento quede ya abierta la circulación de nueva cuenta en la autopista. Estamos al pendiente, muy buen día. Bueno, Javier Omañay, con este reporte decíamos dos hechos que se presentan. El primero tiene que ver pues con este accidente que mantiene en este momento un bloqueo ahí en la autopista. El segundo, que ya le platicábamos, pues es esta clausura que se hace de uno de estos casinos ahí en Plan de Ayala. Y esto pues es por medidas de seguridad, seguramente se va a solventar en los próximos días. Bueno, vamos con más información, porque en hechos distintos, el día de ayer, elementos de la Comisión Estatal de Seguridad realizaron la detención de 7 personas por robo a casa habitación. La primera ocurrió sobre la avenida Heroico Colegio Militar en Cuernavaca. Los involucrados, Leonel, Fermín, Juan y Arturo, quienes pues iban a bordo de una camioneta con placas de Tlaxcala, con pues presuntas bolsas de marihuana, según los primeros reportes. También por robo a cuentaviente, en el centro de Cuernavaca pues se detuvo a Jorge, Alberto y Alejandro tras reportarse el robo a casa habitación en Lomas de Zompantle, y que pues habían huido a bordo de una camioneta color blanco con placas de Morelos. Todos fueron puestos a disposición por parte de las autoridades correspondientes, en este caso pues al Ministerio Público, para que se pueda determinar la situación legal. Acerca de esto, pues hubo información por parte de la Comisión. La Comisión Estatal de Seguridad Pública informa que este miércoles elementos de la Policía Morelos detuvieron en diferentes hechos a 7 personas que están presuntamente relacionadas al robo a casa habitación. La primera detención se realizó aproximadamente a las 11:40 horas, cuando se reportó que sobre la avenida Heroico Colegio Militar del municipio de Cuernavaca circulaba una camioneta marca Toyota tipo Siena, color guinda con placas de circulación XWZ3720 del estado de Tlaxcala, la cual transgredía las normas de vialidad, motivo por el cual fue detenida, y al solicitarles una revisión a sus tripulantes, estos agredieron a los oficiales. Por lo anterior, se detuvo a Leonel Patricio N., de 27 años, Fermín N., de 33 años, Juan Carlos N., de 34 años, y Arturo Rafael N., de 35 años.
Bueno, hay parte de estas detenciones que ya le dábamos cuenta, se registraron ayer y de esto pues brindó todos los detalles la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Y después de que en redes sociales se difundiera un video en el que se observa a un taxista asaltando a un transeúnte en la calle Chabacano, Bugambilias, esto en el municipio de Jutepec, aquí pues estuvimos también posteando la información en redes sociales, los vecinos de dicha colonia aseguraron que no es el primer robo que se está cometiendo en la zona. Asimismo, mencionan que pues ya lo habían reportado a las autoridades, pero pues se siguen dando este tipo de situaciones. Vamos a escuchar lo que nos dijo pues justo una vecina de este lugar. Bueno, en un momento más vamos a recuperar este audio, vamos a pedir a nuestro equipo de producción que pueda entonces decirnos que para que pues sepamos justamente de qué se trató, qué fue lo que dijo entonces la persona que pues han sido de las afectadas y que bueno, están haciendo este reclamo constante contra las autoridades. Bueno, seguimos con otra información porque durante la semana pasada varios usuarios han ocupado nuestras redes sociales para denunciar pues el robo de sus vehículos. El primero es un auto Sonic color rojo con número de placas PYA5795, el cual pues fue robado sobre la avenida Río Mayo de Cuernavaca. Atención con esto, si ustedes han visto este vehículo, pueden tener alguna información que lleve a dar con él. Bueno, pues es un Sonic entonces. El segundo vehículo es un Jetta 2010 color blanco con placas de circulación HBB187A, que fue robado en la colonia Tarianes, esto en el municipio de Jutepec. Y así también pues hay un tercer vehículo, que es un Suru color rojo, que fue robado en el Boulevard Juárez, en el centro de Cuernavaca, pues esto a unos metros del restaurante México Lindo, a justo pues quienes estaban, a comensales de ese lugar. Entonces, bueno, son tres vehículos. Gracias por enviarnos esta información. Nosotros pues la posteamos. Ojalá que se pueda dar con, pues, con el paradero, ¿no? Que podamos encontrar estos bienes materiales, pero que bueno, pues fueron hurtados y que desde luego sus dueños han estado buscándolos por estos días. Decimos casos que se presentaron desde el fin de semana hasta el día de ayer. Tres coches que pues aquí nos estuvieron enviando como denuncias ciudadanas. Y bueno, ahora sí, entonces, déjame recuperar. Hace un momento ya le platicábamos de pues robos que se han estado dando, se difunde un video. ¿Y qué fue lo que nos dijeron los vecinos que tienen esta exigencia en contra de las autoridades? Descendió de un taxi, traía gorra, traía la despojó de sus cosas que traía ella en ese momento. Sí. ¿No ha sido la primera vez que pasa ese suceso? No. Y lo de la hija de mi vecina también, que le quitó sus cosas hace también exactamente como unos 10 días. ¿Es la misma persona quien lo dice? Yo digo que es la misma persona, sí, exactamente la misma persona. Y a mi muchacho el día de hoy que intentaron, pues que la venían persiguiendo y que la vecina fue la que ya la salvó, ¿no? Porque si no hubiese, o que iba a entrar a la puerta, porque a lo mejor si hubiese seguido caminando, a lo mejor lo hubiera abordado y le hubiera sucedido algo. ¿Qué le pide usted a las autoridades? Pues les pido pues que tengan mayor vigilancia por lo pronto ahorita aquí en la colonia, porque no es la primera vez que hay reportes de asaltos aquí en la colonia, ¿no? Ahorita en específico pues el problema lo tenemos aquí en nuestra privada, que es en la calle Chabacanos, para que pues tengan mayor cuidado y pues nos protejan, porque pues puede sucedernos algo. Y al parecer únicamente lo está haciendo con las mujeres, ¿eh? Bueno, así que así que somos más vulnerables ante la fuerza que tienen los hombres, ¿no? Por cualquier situación. Y máxime si anda armado, la persona anda armada y eso es lo que... Y bueno, continuando con más información, Pedro Palma Flores, quien es presidente de la coalición Rutas Unidas de la Región Sur Poniente, señaló que la inseguridad que están viviendo los transportistas pues es ya insostenible. Sí, tenemos ese problema todavía, ¿no? Latente. Yo quisiera que lo tratáramos con mucha prudencia este tema, porque pues luego se acercan con demasiada intensidad con nosotros, ¿no? Los que se dedican a esos temas de lo malo, pues. ¿Están temerosos los transportistas? Sí, porque pues hay muchas amenazas, ¿no? Y entonces yo sí les pido de favor que esto sea al margen, porque definitivamente el gobierno ya se le salió de las manos, pues, y entonces no hay control. Principalmente, Pedro, ¿en el gremio taxista o en el gremio de rutas? En todos,
En todos. Sí, no quiero comentar más porque, les repito, pues es un tema muy, muy delicado y nos perjudica a todos, ¿no? Bueno, y empresarios de la capital reprocharon la falta de sensibilidad por parte del gobierno de Cuernavaca para informar y atender el tema de la suspensión de recolección de basura. De esto habló Antonio Sánchez Purón. Nos vimos sorprendidos justamente porque de la noche a la mañana se suspendió la recolección y en un principio pues, fue cuestión de imagen, pero en el segundo plano fue cuestión de salud, ya era un motivo de salud. No tuvimos información y hasta el momento desconocemos. Lo único que sabemos es lo que ustedes han podido dar cuenta, que desgraciadamente ahí se ha... Bueno, tiempo de nuestra sección Destino 2018, sobre todo pues para dar este seguimiento a los candidatos. Ayer, pues un evento muy particular convocado justo ahí en la Universidad del Valle de México y el equipo de 24 Morelos pues estuvo ahí, asistieron a pesar de muchas complicaciones en tema de logística, que pues la verdad parecía que pues quieren hacer imposible que los medios de comunicación cubrieran algo fundamental que es justamente pues la elección, ¿no? Un evento privado en donde pues había candidatos que pues obviamente pues son públicos, todos teníamos que ver qué era lo que estaba pasando. Pero bueno, ¿qué se encontraron ahí, Saray? Buenos días, Michelle. Efectivamente, un debate bastante controversial, ¿no? Desde esta... vaya, digamos, poca organización que hubo, hubo muchos medios de comunicación incluso que se quedaron afuera, que no tuvieron el acceso. O sea, medios de comunicación que no se les permite llevar entonces la noticia, ¿no? Y bueno, entiendo que prácticamente pues fue como si fueran cantantes los candidatos, ¿no? Pasen, grábenles 2 minutos, no pueden grabar la canción completa y entonces se retiran, ¿no? Sí, hubo... una desatención total, sí. Una grosería. Exactamente, era entra, cubre solamente los primeros 2 minutos, la foto oficial, te sales y entonces lo cubres desde un aula donde pues vas a estar checándolo en vivo, lo que puedes monitorear pues de tu celular, ¿no? Claro, desde tu casa, ¿no? No tendrías entonces que haberte desplazado. Complicar esta situación, pues yo pensé que ya no existía la Coparmex aquí en Morelos, pero bueno, pues ayer, aparte con un protagonismo excesivo por parte de la agrupación desde la tarde, haciendo algunas críticas ahí con respecto a que uno de los candidatos no se iba a presentar, y sobre todo también, pues el enojo, desde luego, natural por parte de los estudiantes que pues quieren estar ahí. Además, hoy que hablamos de una elección donde habla muchos jóvenes participando y que pues no prácticamente es el público selecto, porras desde luego de cada uno de los candidatos, pero pues sí, en una mala organización. Efectivamente, para todos nuestros usuarios que nos siguen a través de la transmisión en vivo, bueno, pues están viendo imágenes de esta nula, me atrevo a decir, participación de estudiantes, porque pues sí, efectivamente, esperas que ir a un debate que está en una universidad y bueno, pues no hay universitarios, ¿no? Pero Michelle, los candidatos a la gubernatura de Morelos en el estado de... en el estado, vaya, no pudieron dejar de caer en denostaciones. Esto habían dicho antes, ¿no? No caer en denostaciones, solamente proponer, pues vaya que no, cayeron en estas provocaciones durante este primer debate ya con una validez de autoridades electorales que se realizó con solo 7 de los 8 aspirantes. Bueno, eso ya lo sabemos, no estuvo Cuauhtémoc Blanco, aparte se mencionó. Sí. Durante todo el debate, de verdad que, bueno, a mí sí me dio... pues un poco aflojera este debate en ese sentido, ¿no? Por parte de la organización, los moderadores que pues saludaron a la ciudad de la eterna primavera, no estaban en Cuernavaca, es parte pues de nuestro bello estado de Morelos y justo pues la universidad se encuentra ahí en los límites de Temisco con Emiliano Zapata, ¿no? Particularmente la elección es de Temisco. Exactamente. Bueno, pero bueno, vamos a escuchar entonces lo que nos dijeron los candidatos. Sí, vamos con el primero, de acuerdo pues al sorteo, estuvo Rodrigo Galloso ahí, él habló acerca de pues de todo lo que va a ser en cuestión de corrupción, todas sus propuestas de una contraloría, hablaba él, también, bueno, se le cuestionaron más cosas, vamos a escucharlo. Para poder seguir avanzando en materia de transparencia es indispensable la participación ciudadana. Por eso propongo crear la Contraloría Ciudadana, para que los ciudadanos puedan participar de manera directa y abierta en el gobierno para poder generar una mejor manera de cómo se transparentan los recursos. Bueno, hay Rodrigo Galloso, ¿quién más?
Jorge Meade, bueno, pues él dijo que Morelos está catalogado como el estado más corrupto, donde todos los funcionarios de gobierno, pues él dice o propone que deben de cubrir su 3 de 3. Esto fue lo que dijo. Vamos a generar todo tipo de instrumentos donde los ciudadanos, donde los empresarios participen a través de medios digitales. Un gobierno abierto, transparente, donde no quepa la sospecha, y también decirlo claramente, voy a dar preferencia en todo momento a los empresarios morelenses, constructores morelenses, para además de transparente, reactivar la economía de un estado que hoy se cuenta con tantos problemas. También estuvo el exrector Alejandro Vera de Nueva Alianza. Bueno, él hizo mucho hincapié en combatir la corrupción, esto con un sistema de acceso a la información, contralorías sociales para sancionar a corruptos y un programa de evaluación para funcionarios y además un gobierno pues de reconciliación. Bien, y Fidel de Médicis. Fidel de Médicis. Fidel de Médicis, bueno, pues él dijo cero impunidad ante la corrupción, que cada peso que se gaste del erario público será dado a conocer al pueblo. Él también dijo que durante su gobierno no va a ser un gobierno de cuates. Esto fue lo que dijo. Me invitaron a un evento en donde desafortunadamente no pude asistir, pero Fidel de Médicis no tiene absolutamente nada que ocultar. Toda mi vida he sido austero, seguiré siendo austero y no soy un millonario al amparo del poder público. Mi pueblo sabe que soy transparente. Y bueno, también podemos ver algunos que no han estado tan expuestos, ¿no? El caso de Mario Rojas, incluso pues aquí tú aquí vas documentando el día a día, hay algunos días en que pues no presenta eventos, pero estuvo haciendo una participación interesante. Sí, bastante interesante. Yo me atrevo a decir que sorprendió a muchos, ¿no? Con sus propuestas y demás. Bueno, él dijo que la corrupción viene del mismo gobierno, se llenan las bolsas de dinero, decía él, y abrió una iniciativa de ley para establecer topes en los salarios. Así dijo que el gobernador, pues, podrá ganar solo 29 salarios mínimos. Él llamó mucho a la unidad. Vamos a escucharlo. He promovido una iniciativa de ley para establecer los topes de los salarios. La he defendido desde antes y sería de las primeras cosas que llevaría yo al Congreso. La ley para establecer topes de salarios para los altos funcionarios. Ando porque nos faltan dos. Bueno, ahí está entonces Mario Rojas, vamos con Víctor Caballero, ¿no? Víctor Caballero, del PAN y Movimiento Ciudadano, él dijo, auditaré cada centavo de la administración, ningún sistema de apoyo al gobierno será sujeto de extorsión. Vamos a escucharlo. Lo primero que haré será auditar cada peso y cada centavo que este gobierno haya ejercido para dejar claro que recibe un gobierno con información. Y bueno, por último, Nadia Luz del Partido Verde, ella dijo que habrá auditorías en las que se muestren resultados y aseguró que en su gobierno no habrá corrupción. Hay que ciudadanizar la Contraloría. Hoy vemos auditorías que no nos llevan a nada. Es decir, vemos grandes derroches, el gran derroche del presupuesto y no vemos resultados hacia el ciudadano. Hoy vemos que... Bueno, hay parte entonces de lo que ocurrió ayer en este debate en la Universidad del Valle de México. Gracias, Saray. Gracias a ti, Michelle. Saray, bien con esta información. Nosotros vamos a un corte y regresamos para hacer el desglose acerca de, pues, qué fue lo más rescatable de este encuentro. Ya volvemos. 24 Morelos. Continuamos. We'll be right back.
momento, aquí en 24 Morelos. Muchas, muchas gracias por seguir con nosotros. Nos acompaña hoy el sociólogo Marcelo Eso para pues hablar de este debate que se presentó ayer con 7 de los 8 candidatos. ¿No? Así es. Así es. Muy buenos días, Omar. Bienvenido. Hola, Michelle. Muy buenos días. Qué gustazo nuevamente estar aquí contigo, con tu equipo, con tu público. Es un placer, como siempre. Para nosotros también. Hoy preguntarte cómo lo viste, cómo analizas. ¿Quién es el más beneficiado de este debate? Yo creo que... Digo, para no ver quién gano, pero... En términos de comparativo, los más beneficiados somos los ciudadanos. Si lo contrastamos contra el debate presidencial, este estuvo un poquito de mayor nivel, tanto por el público que hacía preguntas, que se lucía un poco más informado, como los propios candidatos que hacían más propuestas que ataques. Eso ya de suyo es un avance muy grande en comparación con el debate que vimos el domingo pasado a la presidencia de la República. Disiento un poco, pero ok, continuamos. Vaya, estamos hablando de, por lo menos los candidatos contrastan cifras. Cuando estamos hablando del presupuesto, hay un consenso por lo menos entre 5 de los 7, en donde el presupuesto es aproximadamente de 22 mil millones de pesos, quizá un poquito más, y sobre esas cifras estuvieron manejando. Sí había un poquito de interrelación. ¿Cómo lo viste moverse pronto, no? Con este formato en donde pues tenían público 360 grados, y por ejemplo me pareció al principio Jorge Meade muy incómodo, ¿no?, para poderse desplazar. Rodrigo Gallos también inició nervioso después, pues ya tomó mucha confianza, pero sí al principio caminando muy rápido, tratando pues de ir por todos los lugares, complicado, ¿no? Tú eres una mujer que está muy preparada y además ha sido galardonada en términos de la oratoria. Gracias. Entonces tú sabes muy bien lo que es conectar el pensamiento con la expresión corporal, con la palabra y con el uso de los argumentos. El orador lo que está buscando es conmover, persuadir y convencer. Claro. Esos elementos se ven desde la postura física y coincido plenamente contigo. Jorge Meade hasta se veía como si estuviera un poquito enconchado, una postura cerrada. Caso contrario, el de Galloso hacia la parte final o el del propio Alejandro Vera, que cierra muy emotivo, pero empieza muy incómodo con una mala postura. No estaba bien vestido Alejandro Vera, no estaba bien vestido Mario Rojas, quizá no se le vea muy gordo el nudo de la corbata a Jorge Meade. La corbata de Fidel de Meade. Para allá iba, se veía como si estuviera muy apretado, como que se le hubiera quedado un poquito chico el traje. Esos detalles se tienen que cuidar, ¿no? Hasta las sillas de pronto, ¿no? Las periqueras, que pues sí, a algunos les costaba trabajo ahí sentarse. Sí fue pues incómodo, ¿no?, para los candidatos, pareciera. Es correcto. Sin embargo, durante todo el proceso se fue notando que había un poquito más de soltura en el manejo de la presencia física de los candidatos. ¿Cómo los viste de pronto en propuestas? El tema de seguridad, que pues tuvo también ahí una parte importante durante el debate. Fíjate que en el tema de seguridad todos fallan, tienen problemas graves de diagnóstico, problemas graves de establecimiento de los conceptos, y todos insisten en esta idea de la capacitación, de la profesionalización, de mayores recursos, de mayor equipamiento. Y yo invitaría a los... Que por ahí solamente hubo como mando único, algunos mando mixto. Mando, ¿no?, mixto, así es. E incluso en el caso de Mario Rojas, por completo en contra tanto del mando único como del mando mixto, y concentrarse en cómo está diseñado constitucionalmente el Estado mexicano, las fuerzas federales, las fuerzas estatales y las municipales. Sin embargo, yo invitaría a los 8 candidatos, aunque no estuvo Cuauhtémoc Blanco, a que se pongan a leer un poquito estos escritos de Pedro Santoni del Colegio de México. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de diagnóstico de la seguridad que está hecho desde 1879 y son los mismos puntos que trataron anoche los candidatos y que también tratan en la presidencia. No han salido de ese asunto. No han cambiado cuál es la visión de reclutamiento de los policías, el perfil del policía, el perfil social, de la vocación de servicio, y no están caminando para allá ninguno. Bueno, de hecho, por eso justo al principio disentí un poco en que estuvieran preparados, pero bueno. El otro asunto, Cuauhtémoc Blanco, que pues ya desde un día antes, ¿no?, por la noche dijo, no voy a ir, después hubo hasta pronunciamientos ahí de los organizadores, y este afán de pronto de que cada vez que le tocaba tuviéramos que volver a escuchar el nombre del candidato y viéramos hasta el agua que no se tomó, ¿no?, y la silla que dejó vacía. ¿Cómo lo viste? Me parece que aprovecharon, hicieron leña del árbol caído. No había necesidad. Así es, por supuesto, no había necesidad. ¿Lo victimizan de pronto? Sí, claro. Estuvieron aprovechando esa ausencia para mostrar todo el tiempo, recordarnos que no estaba, que había faltado, que no había ido,
que tenía un tache por no haberse presentado a la clase. Lo cual es cierto. Sí, es pero cierto. Pero de pronto es que, pues sí, resultaba muy constante, ¿no? Sí. Al grado que de pronto ya uno dice, bueno, pues es que lo están atacando. Y estaba perdiéndose tiempo. Además, si yo fuera estratega de Cuauhtémoc Blanco, le habría recomendado, no vayas. Porque de todas, todas, te van a acabar por precisamente por falta de preparación. Es el candidato menos preparado de los ocho. Más con ese formato. Ahí sí hubiera estado muy complicado para Cuauhtémoc, pues hablando de 2 minutos que tuviera para poderse expresar y deambular por el escenario. Si Jorge Meade no supo responder a una pregunta en un término en inglés, y no supo decir cuál era una acción inmediata, que por supuesto lo que contestó no tiene nada de inmediato, no quiero imaginarme qué habría ocurrido con Cuauhtémoc Blanco. Lo que sí veo es que ninguno de los candidatos aprovechó la ausencia de Cuauhtémoc Blanco para posicionarse. En este caso, el segundo lugar en las encuestas, Víctor Caballero, debió haber aprovechado ese vacío y no lo aprovechó. ¿Cómo lo viste? Lo vi bien en términos generales, más o menos informado, le falló el tema de la seguridad, no nos dejó claro cuáles son los aspectos de financiamiento internacional que está buscando, no nos dijo si es buscar un crédito en organismos internacionales o un esquema de procuración de fondos en programas internacionales de desarrollo. Eso es lo que no nos deja claro. Fue el único que se refiere al tema del sismo, hizo conexión en los temas de educación y pues en el tema de salud sí entró en confrontación directa con Rodrigo Galloso, que era, la verdad es que al paso del tiempo se ha vuelto lo atractivo de los debates, ¿no? Sí, ver de cómo hecho, se confrontan eso, entre eso fue candidatos. Es importante, porque pronto esperaríamos que pues, Rodrigo Galloso quizá podría ser el más atacado al estar, al haber sido gobierno, ¿no? En el caso de Graco Ramírez, pero pues resultó que pues no fue así. Al contrario, ¿no? Porque lanzó ahí algunos ataques por Caballero, por Fidel de Médicis y gente que pues estaría, dice él, en algunas investigaciones y demás. ¿Cómo lo viste? Bueno, es lógico. Galloso no está siendo favorecido en los primeros lugares de las encuestas y es natural que tenga que contrastarse con los que van un poco más arriba que él e incluso con quienes vienen detrás para tratar de descargar un poco. Creo que ahí es donde perdió el foco Rodrigo. Si iba a concentrarse en atacar a alguien, lo debía haber hecho en Víctor Caballero, que va arriba de él, o incluso con Jorge Meade, con quien va parejeando. Pero cuando se va hacia los que van detrás, diluye el ataque y entonces queda todo disperso. Por supuesto, le van a responder todos en ese sentido. Y también Fidel de Médicis le contesta, Víctor Caballero le contesta, Jorge Meade hace sus expresiones, Mario Rojas también. Y bueno, lo que pudo haber sido un ataque dirigido se convirtió en un ataque diluido y después todos los demás le contestaron. Me faltó preguntarte de Nadia Luz Lara Chávez. Nadia Luz Lara, ella plantea el tema de la gobernanza desde el principio, desde su primera intervención. Me parece que no tiene claro qué es la gobernanza, no la ha podido ejercer, desde el Poder Judicial no ejerces la gobernanza, es más del ámbito del Ejecutivo, generar esa confianza entre los ciudadanos que genere esta relación ciudadanía-gobierno y en función de ello su propuesta se fue descafeinando. Me parece que siendo la única mujer de esta contienda, no aprovechó esa condición, solamente tocó una vez el tema de los feminicidios, incluso menciona que su vestimenta es porque es una forma de protesta, de estar de luto, pero no capitaliza ese tema, no lo aprovecha. Ay, también no... tocaría ahí el tema, pues incluso hasta de la impunidad. Sí, exacto, hacia allá iba. No habla del Estado de Derecho, no habla de los vacíos que tenemos, que no nos están garantizando la certeza jurídica a los ciudadanos. Y ese debió haber sido su fuerte y no lo aprovechó. Bien. Entonces, bueno, ahí se diluye también su esfuerzo. Pues así estuvo. Muchas gracias, Omar. No, hombre, de qué muchísimas gracias y como siempre un gustazo estar con ustedes. Omar Cerezo hoy ayudándonos con este análisis sobre lo que ocurrió ayer. Vendrá el debate que organice el INPEPAC el 10 de junio. Vamos con la siguiente información porque integrantes del Movimiento Regeneración Nacional pues dicen que van a apoyar la candidatura para alcalde de José Luis Urioste. Aquí les presentamos los detalles. De la decisión que están tomando. A partir precisamente de esas ambivalencias, de esas indefiniciones, se toma esta decisión por parte de los fundadores de la militancia de Morena. Profesor, pero es el hecho de que se hayan quedado hasta este momento, porque ya está en tribunales, se hayan quedado sin candidato o a que hayan postulado a estas personas, a Borbolla, a Gilberto Alcalá, que para ustedes pues no son representantes. Exacto. Nosotros decimos que es por la falta de definición de ellos y por supuesto por no consultar a las bases cuando hacen sus decisiones y presentan precisamente a candidatos que no tienen ninguna identificación con la sociedad. Los liderazgos que... 24 Morelos. Continuamos.
24 Morelos. Continuamos. La entrevista. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en 24 Morelos. Queremos recibir a Ariadna Barrera. Ella es candidata a diputada local por el sexto distrito. Bienvenida. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias. Estamos con mucho gusto aquí contigo. Para nosotros también es un gusto recibirla. Oiga, pues preguntarle cómo va en la campaña. Estamos pues ya a poquito más de un mes, ¿no? Pero bueno, pues han pasado muy rápido estos días, pero ustedes fueron menos. Pero pues me imagino ya caminando y pues recibiendo las críticas, también las propuestas por parte de la gente, ¿no? Hemos caminado durante mucho tiempo y hemos construido una gran estructura durante después del 2012. Que se forma el Movimiento de Regeneración Nacional, formamos parte... ¿Usted desde cuándo está en Morena? Yo soy fundadora de Morena, fui coordinadora de campaña del licenciado Andrés Manuel desde el 2009, fundamos el Movimiento de Regeneración Nacional y después nos dimos a la tarea de hacer fundar el partido, de comprometernos. Mi papá es fundador, fue primer presidente del Comité Estatal. Y en el 2015 estuvimos trabajando para refrendar la formalidad del partido también, ¿no? En las urnas. Y bueno, y eso nos permite a que nosotros tengamos más cercanía con la gente, conozcamos bien las secciones, conozcamos bien los comités, la estructura, lo que necesitamos. En este distrito, hablando pues de todo este proceso que vivimos con la reducción de diputados, hoy nos referiremos a Jiutepec, ¿no? En este distrito. No hay ninguno más que esté contemplado ahí.
No, es son de 70 secciones que tiene el municipio, 56 le corresponden al distrito 6. Anteriormente eran dos distritos, hoy son 56 secciones, 14 se van para Yautepec y 56 las que concentran la mayoría, pues ahí estamos trabajando. Platícanos un poquito acerca de sus propuestas, porque bueno, sabemos que hay todavía gente que pues dice, necesitamos escuchar más, qué es lo que haría, sobre todo pues cuando tenemos mucha decepción por la legislatura actual, ¿no? Sí, hay mucho hartazgo, mucho cansancio. Nosotros como ciudadanos participamos en esta situación precisamente cansados y con el entusiasmo de seguir, de que haya una forma diferente de hacer política. Y eso es lo que nosotros venimos proponiendo a la gente. Nosotros somos gente transparente, gente honesta, gente limpia, que vamos a estar nosotros siempre de la mano, porque lo que nos señala y nos dice la queja la ciudadanía es que hay un divorcio del gobierno, ¿no? En cuanto llegas a un puesto se te olvidó, pero eso sí, ahorita ya están regresando a tocar otra vez. Y el compromiso se queda marginado, se queda excluido, no hay empleo, hay mucha inseguridad, falta de medicamentos, atención de salud, ¿no? Y todo esto. ¿Qué se haría desde el Congreso en todos estos problemas que ustedes han detectado? Seríamos muy firmes, iríamos realmente a trabajar porque no está tan difícil. Yo creo que hay que hacer congruentes, hay que predicar con el ejemplo. Yo soy madre de familia, soy empresaria, profesionista, y que también estamos con ese mismo sentir, ¿no? Yo creo que si lo hacemos en nuestra vida propia, ¿por qué no llevarlo hasta una parte un poquito más alta donde nuestro estado es el que está en riesgo, donde se lo han saqueado, lo han llevado a la ruina, y todo por a lo mejor una mala ejecución, una mala transparencia, la corrupción. Hablando de ese tema de la transparencia, hay muchas críticas en torno a la actual legislatura. ¿Cuál va a ser la postura en caso de que Ariadna llegue al Congreso? Tendríamos que pedir las auditorías necesarias, que se transparente bien acá, dónde fueron a cada uno los recursos, y en caso de no tener bien identificados, no estar bien comprobada el gasto, pues hay que pedir que se devuelvan los dineros, ¿no? Creo que hay muchísima fuente de ingreso. Los morelenses somos muy puntuales y muy, muy responsables en pagar nuestros impuestos. Y de allá para acá no hemos visto el regreso, ¿no? No vemos un hospital con medicamentos. Al contrario, vemos muchísima desolación. La gente no está siendo recibida con esa humanidad, porque no hay los materiales, no hay medicamentos. En el caso de la inseguridad, tenemos muchísimas quejas. Nosotros lo padecemos también como ciudadanos y tenemos que invertirle en nuestra propia seguridad, y eso pues no es justo, ¿no? Entonces tendremos que devolver la autonomía a los municipios y hacer un mando mixto, como lo hemos venido proponiendo en el proyecto de Nación. Bien, ¿hay eventos importantes? ¿Sí? Hay un evento muy importante el día de hoy. Viene nuestro candidato a presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Lo vamos a recibir con mucho cariño. Jiutepec es un bastión obradorista. Bueno, Morelos se ha caracterizado por estar con él. No le vamos a fallar. Esta vez también estaremos a la altura. Y Jiutepec estará hoy recibiendo 6:30 de la tarde en el Zócalo de Jiutepec. Bien, pues agradecerle que haya estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias. Estamos pendientes. Cuando ustedes nos inviten, volvemos a regresar. Por supuesto, todavía nos queda pues este último tramo de las campañas. Y bueno, pues en su caso, que fueron menos días, habrá todavía un gran camino por recorrer. Gracias. Muchas gracias. Nos ha acompañado Ariadna Barrera, quien es candidata a diputada local por el sexto distrito. Nosotros vamos con la siguiente información, porque bueno, pues también tenemos que presentarle lo que sigue ocurriendo en temas de política, y por eso pues tenemos a continuación lo siguiente. Bueno, hacer el día de hoy, el motivo por que estamos aquí es hacer de conocimiento público que nos vemos agraviados, o nos vemos afectados, dado que el INPEPAC nos negó la fotografía de su servidor, que salga en las boletas con sombrero. Dado que ustedes, la mayoría o todos, saben que su servidor emerge o proviene de un sector campesino, a la cual debemos dicha identidad,
y nos cortan ese derecho o esa garantía. Hacerlo público para que sepa también la ciudadanía, ver arbitrario esto, estamos inconformes, ya estamos apelando, poniendo el recurso propio o el recurso que nos es necesario como documento o poner la apelación ante los mismos, en donde esperemos que salga a favor de dicho proyecto. No sé, el licenciado sabrá los modos o las medidas que debemos de tomar, dado que sí nos vemos el que nos cuarten el derecho a salir la foto con sombrero. Digo, no ofendo, creo no ofender a nadie ni agraviar a nadie, dado que pues mi esencia es ser campesino, todos saben, soy el actual comisariado ejidal de Cuautla, el cual ahora nos vemos como candidatos a diputados locales. Bueno, cerramos la transmisión que hemos hecho en imagen para Facebook. Los invitamos ahora a que continúen por La Mexicana 90.3 FM. Y bueno, momento de finanzas. Por eso saludo con mi compañera Abigail, que ya se encuentra lista hoy, pues, para hablar sobre todo el reporte del tiempo que tendremos para este fin de semana. Muy buenos días, Abby. Buenos días, Michelle. Efectivamente, pues gracias al clima que se está despejando en Cuernavaca, este fin de semana va a estar completamente soleado. Déjame decirte que esta mañana Cuernavaca amaneció a 18 grados centígrados y va a alcanzar una máxima de 34 grados, va a ser bastante calor. Recomendamos ingerir bastantes líquidos, vestir ligero, porque este fin de semana se van a presentar temperaturas que rebasan los 30 grados centígrados en toda la entidad. En la zona sur, Jojutla, Zacatepec, Puente de Ixtla, el termómetro alcanzará hasta los 37 grados centígrados, entonces va a estar haciendo bastante calor este fin de semana y se descarta la posibilidad de lluvias en todo el estado. Perfecto, muchas gracias, Abby. Gracias a ustedes. Y bueno, me voy también muy rápidamente con los deportes porque se nos está acabando el tiempo, pero hay cosas importantes que decirle. Primero, pues, mañana el Real Madrid se corona en la Champions. Muy buenos días, Irving Villalobos. Buenos días, Michelle. Mañana, final de la Champions, el partido más importante a nivel de clubes del año. Real Madrid contra Liverpool a las 1:45 de la tarde. Todo el mundo preparado para vivir este gran, gran encuentro que seguramente, pues, cada quien tendrá su favorito. Los expertos dicen que Madrid tiene un 45% de probabilidad. Vamos por una más. Esperemos que sí, ahí con Zinedine Zidane. Pero bueno, hubo noticias muy importantes aquí en el estado porque, pues, chicas que nos representan y que son ganadoras, ¿no? Así es, Leticia Montserrat Polanco, seleccionada morelense de levantamiento de pesas, consiguió 3 medallas durante la Olimpiada Nacional que concluye... Ella solita 3 medallas. Así es, 3 medallas impresionantes, ¿no? Una persona destacada, morelense sobre todo, y se desarrolló esto en el Estado de México, y también tiene un verificativo en Querétaro. Entonces, felicidades a Leticia Montserrat, pues un orgullo morelense, la verdad, porque pues sabemos que deportistas de aquí hay mucho talento, pero de pronto no se les da tanta difusión. Claro, pues vaya, y entonces la felicitación para Leticia, que pues estuvo representando a Morelos y lo ha hecho de manera espectacular. Ojalá que pues sigan haciendo su carrera. Muchas gracias, Irving. Muy buenos días a todos. Irving Villalobos con los deportes. Ya nos vamos, se nos acabó el tiempo, fue muy rápido, pero bueno, esperamos que nos puedan acompañar el próximo lunes en punto de las 7 a.m. Esto fue 24 Morelos, yo soy Michelle Onofre y ya lo saben, la realidad de la entidad está aquí. Los esperamos entonces y que tengan un excelente fin de semana.